Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, Jacqueline. Okay, I'm all ears. Okay. I agree with your class. I like the methodology. Thank you. And you are a good teacher. Thank you. That only that I don't like is the hour. The time, I know. Yeah, the time, because is difficult when you are tired for the whole time. You need to keep your mind with more clearly and more I don't know, more I need to take a rest because my worries is too hard and what are your working hours? 8 hours. No, but I mean, what's your schedule? Oh, from 8 a.m. to 4:30 a.m. 4:30 a.m. Okay. 4 a.m. But then we need to continue with a course, a virtual course of another right? Items. Yeah. And yes, because in my world, how do you say inscribirme? Subscribe. They inscribe me in a course. Subscribe me to a course. What kind of course? It's about public information. Public. Because I'm working at Indes. Oh, okay. Yeah. And do you have to get home and prepare your food and your family's food? Yeah, I need to prepare my food. And I need to continue with my work in my house. When I returned to my house. Yeah, because I am in the planification, institution planification, and in this period is complicated for me because, you know, with the pandemic, we need to do a many decisions. We need to about the sports, the national sports. We need to take a lot of decisions. Yeah. Within my position of my work. No? Oh, you have to be with Karim, right? Yeah. Jamil. Yeah. Yeah. Nice. Yeah. But it's stressful. It's stressful. Yeah, it's stressful. It is. Yeah. Okay, but don't worry. I mean, you actually speak very well. So I think my problem is because I need to think in English, not in Spanish. Not in Spanish. Yeah. Huh? But you're doing good, actually. Very good. So don't be nervous. I mean, what I will recommend you is to, well, I don't know if you do it already. If you listen to English music and you repeat, if that works. Okay. Were you? I think when I don't know the meaning of some words, and I need to talk about the idea. Oh, it's blocking my mind. Oh, blank, remember. Blank, yes. Well, that's the point, but you're losing your fear. I mean, right now, you're just talking, and that's the point. You have to lose your fear to speak, and don't worry. I mean, the words will come to your head
eventually you will go, vas a ir amarrando cabos, you will go tying things together, putting things together in your brain. But you need to involve yourself in more English every day. Seeing, were you in a session like this before? Were you in a one session? Yes? Okay. Yeah. So you heard about lyricstraining.com? Remember? No? Did I tell you about the website? Oh, okay. That's a very good way of pushing your brain to learn faster. Oh. Guys, with lyrics, you don't remember? Yeah, I remember. Okay, so you should install the app, you know, on your cell phone. I guess that at your job, in your work, I'm sorry, you may have some time. Yeah. Yeah, so when you have at work, open the app, start repeating. And did I tell you about the website, the Rongchang, the website? Okay, is the name. Yeah, that, okay, I didn't tell you. Hold on. Let me show you really quick. So, okay. If I actually share the audio, give me 1 second. Yeah, I didn't. Okay. So here, I was telling you about lyrics training. You can download the app and, okay, through the Google Play Store or just use it on the website. And do you remember this? Oh, yeah. Okay, so that was one. And the website that I was telling you is Rongchang. Just type Rongchang, you see? And you will get that result, Rongchang. Rongchang, okay. Mm-hmm. Then, okay. This website, you will go to Speaking is Easy. Mm-hmm. Okay. And here you will select any topic. You see, this is an index of topics. So you can any topic, just don't discriminate, and then you will have another index. Okay. And let's select any topic. Now you have an audio with the script. Okay. And then you can start listening. And repeating, listening and repeating, isn't. Should I ask Nancy out or not? You should not. Why shouldn't I? Nancy is a liar. I didn't get that, so I can go back and repeat. Okay. Should I ask Nancy out or not? Should I ask Nancy out or not? Out or not? And this is what I want you to focus on. Out or not? Out or not. Yeah, because you will say out or not, out or not. So the T will be very strong, right? So that's what I did when I was a little. I just listen and repeat the best I could. Esa es imitar personas, imitar las voces de personas, no sé si tú lo haces. Okay, and the intonation too. The intonation, that's right. And this, you need to translate. Don't translate to Spanish. The first step, the first step is to read and listen, repeat. And catch the idea, no? The idea, yes. Get the idea. That's right. She lies about everything. Please be specific. Be specific. If you listen here, for example, they will not make a stop. Please be specific. No. Please be specific. Be specific. And be so, specific. Okay. Specific. There you go. She lied saying that her mom died. Okay, wow. Her mom died. One, you go listening and repeating. And that's very useful. You can actually write this on a book, on a notebook, or print, you know, and then just listen to the audio. Okay? Okay. Thank you. You can download it. You can actually download it. Yeah, and maybe it could be to download the app. No, there is no app for this. Only website, okay. Just a website, because there are over 250 audios, if you notice. Oh, yeah. Okay. Audio safety. Okay.
I saw no problem. Look, sports. Sport. Okay. Soccer ball. Oh, that's sport. So you can get vocabulary about it. Okay? Yeah. Okay. Thank you. Oh. Sure. For all. You're welcome, Jacqueline. My pleasure. Take... See you tomorrow. See you tomorrow. Rest. Okay. Yeah. You too. Bye. Bye-bye.
Hello. Hola, teacher. Hello, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. Ok, este espacio es para que tú puedas hacerme cualquier pregunta en relación a tu aprendizaje. Si tú sentís que te hace falta algo. Por cierto, ¿cómo sigue tu papá? Más o menos, le están poniendo un medicamento en las mañanas y otros aquí en la casa. Uh-huh. Verdad. Creo... Así que ahí va. Es lenta la recuperación, pero primero Dios. Sí, sí, mi esposa se tardó 3 semanas. Es bastante lento eso. ¿Y a usted no le dio? No, no, yo soy inmune a esas cosas. Qué bueno. Sí, porque me salvé del Zika, el chiqui, de la chiqui, la otra cosa que andaba, la influenza. Nunca, yo también. Nunca me vacuné contra esas cosas, o sea, tanto que decían vacunes ahí. No, no me dio, y ahora igual, ni un síntoma. O sea, sí tuve un tiempo dolores articulares, cansancio, pero de ahí, gracias a Dios, no pasó. Yo también, pero estoy tomando medicamento por cualquier cosa, me dijo la doctora. Eso sí lo hice. Desde el primer día que supimos, pues hasta los niños se tomaron el medicamento. Esta cosa, ivermectina, no me acuerdo cómo es que se llama. La ivermectina. Ivermectina, que es para animales. Ahí nos tomamos el tratamiento ese y otras pastillitas y ya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Supongo que igual tú vas a... Así que aquí estamos. ¿No te ha dado ningún síntoma tampoco? Tenía inflamadas nada más las amígdalas. Mm-hmm. Pero ya no siento nada. ¿Y tú te enfermas una vez al año, digamos? No, a los 2 años me da gripe. Así me pasa a mí también, exactamente. La última vez que me dio gripe fue hace como 3 años, de hecho. Yeah. Estamos saludables. Totalmente. Ok. Ajá. ¿En qué le ayudo, niña Zaida? Dígame. Ay, quiero ver. Me cuesta
el pasado de los verbos, la conjugación. Bueno, es que eso prácticamente cuando ya comienzo como a hablar en la conjugación de verbos es que me confundo toda y ya, ya me bloqueo. Contigo no había estado, ¿verdad? No habíamos tenido una opción. Ok. Ok, fíjate que yo hace 4 años, llevo 6 años en esto, no, hace como 5 años, se me ocurrió algo al ver que en inglés es repetición. O sea, hay repetición para decirle a tu cabeza que hay una nueva manera de decir las cosas, ¿no? Entonces me inventé una tarea, un nuevo ritmo de tarea, digamos así. Entonces, en primer lugar, disciplínate, organiza el tiempo, pone alarmas en el teléfono, cuantas sean necesarias, ¿no? Y pues luego empezás agarrando 5 verbos y 5 nuevas palabras todos los días y ocupas tu existencia. Si no tienes un diccionario, no tienes un listado de verbos, el cual ya te voy a mandar, de hecho, puedes comenzar empezando utilizando tu propia existencia y hacerte preguntas como, what am I eating? ¿Qué estoy comiendo? ¿Cómo se dice frijoles en inglés? ¿Cómo se dice arroz? Todo eso, ¿no? What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Preguntas existenciales que nunca te haces. What am I going to do? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Y ahí vas. ¿Qué, what am I wearing? ¿Qué estoy utilizando? ¿Cómo se dice camisa? ¿Cómo se dice pantalón? Todo eso. Ocupas tu existencia. Entonces, a este punto, tú ya puedes seguir este ritmo. El lunes, ocupar el presente simple. El martes, ocupar el pasado simple. Entonces, vas a hacer 5 veces esa estructura. Digamos, esto es 1. No sé si logras ver el sombreado de ahí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ajá, entonces, importantísimo, ocupa colores. Cómprate un lapicero de 4 minas y empezar en un cuaderno solo para esto, todos los días. Un verbo, una palabra relacionada al verbo, con su significado en español. Y luego empiezo, positivo, negativo, pregunta. Ya tengo uno. Agarro otro verbo, otra palabra relacionada a ese nuevo verbo. Cambio el sujeto, cambio el verbo, que nuevo, la nueva palabra. Y le voy dando sentido. ¿Ok? Hago este ejercicio 5 veces. Todo esto. 5 veces. Diferente verbo, diferente palabra. Diferente tipo de verbo. El martes agarro el pasado simple. El miércoles agarro el futuro. El jueves agarro el presente perfecto. Y así vas. Cada tiempo gramatical que hayas aprendido o que vayas aprendiendo, lo vas aplicando así. ¿Por qué? Porque es necesario que lo estés practicando. Y al escribir te va a pasar algo. Tu cerebro, se activa una neurona en el cerebro cuando estás escribiendo. Porque tú... cerebro está visualizando lo que estás haciendo, está sintiendo con el tacto, entonces funciona más. Ahora, a tu cerebro le gustan los colores, entonces enamórate de los colores y empezás a sombrear cosas que son importantes para ti. Por ejemplo, en el pasado simple, el verbo se modifica solo en el positivo. Entonces tú te decís, voy a poner este simbolito rojo y el verbo en pasado lo voy a sombrear así. Y ya en el negativo, voy a poner el auxiliar, porque como me está diciendo el teacher que el auxiliar ya está en pasado, ya no necesito el verbo en pasado. En negativo y en pregunta. Ah, ok, solo en positivo. Uh-huh. Tu cerebro, sin que vos te des cuenta, va a absorber la información. Número 1, ¿cuál es la esperanza y por qué funciona esto? O sea, a mí me ha funcionado en 6 años, 5 años. He visto gente que rápido lo agarra porque se clavan tanto con esa tarea que es un 80-20 como Pareto, ¿no? Mi esperanza no es que te aprendas 5 verbos y 5 palabras todos los días. Te vas a aprender por lo menos 2 verbos y 2 palabras todos los días. ¿Ya? Sin darte cuenta. Sí. Cuenta. Entonces, hacer lo que tenés que hacer cuando lo tenés que hacer aunque no querás. Oye, hacer lo que tenés que hacer cuando lo tenés que hacer aunque no querás. Como ahorita que estás cuidando a tu papá, le toca una medicina. Ay, ni modo. ¿Qué hay más? Pues lo mismo tiene que hacer con la tarea. Me toca hacer la tarea, me sonó la alarma en el teléfono. Ay, papá, espérame. A ver, no me toca, no te toca medicina, ya te voy a comer, va. Espérame, ahorita vuelvo a sentarte y no te despegues de ahí. Hasta hacer eso.
Y luego, ¿qué hago el fin de semana? Agarro un libro en inglés y en español. Empiezo a leer los dos, en inglés, español. O sea, el mismo libro en inglés y en español. Yo suelo recomendar el Alquimista de Pablo Coelho. Lo puedes encontrar en PDF. No sé si ya lo has leído. Tengo uno, El Principito, descargué. Ah, ok. ¿En inglés? Sí, en inglés. Buscarlo en español, la misma versión. El punto es que esté traducido un 99% exacto del inglés al español. Ok. Lo más aproximado, esté más bien traducido este. Ok, ¿qué más puedes hacer? Cantar karaoke, ¿verdad? Para agarrar más vocabulario y pronunciación. Pero lo importante de cantar karaoke o cantar canciones es no traducir. La traducción es lo último que quieres hacer. Ok, tenés que verlo como la última cosa que vas a hacer del proceso. Lo primero es escuchar y leer. Escuchar y leer. Luego cantás unos 2 días. Y por último, traducís. Entonces podrías agarrar una canción por semana, estarla escuchando y leyéndola todos los días. ¿Verdad? Eso es muy importante. Y lo otro es, les estaba recomendando otra página que se llama RonChan. Se llama RonChan.com. Acá está. Entonces, ¿cómo funciona esta página? Ahorita te la enseño. Te metes a Google y pones esto, RonChan. Suena a chino y es chino. Ok, RonChan. Y ahí te vas a la... Ajá. Dice, speaking is easy. Mira, hablar es... Ajá. Speaking is easy. Ok, y aquí ya no discriminas. Te va a dar un index, un índice de opciones. ¿Sí? Tenés un índice de opciones. Ajá. No discrimines, agarra cualquiera. Y de nuevo, o si querés llevar un orden, igual, vea. Entonces, agarras cualquiera. ¿Y qué es esto? Pues esto es un... bueno, tenés un audio y aquí está el script. ¿Cómo se dice en español? No es traducción, es lo que el diálogo de lo que escuchas. ¿Oí? Were you invited to Mary's party this weekend? Yes, I was. ¿Sí escuchas? ¿Sí? Ok. Entonces vas escuchando y repitiendo. Sí. Escuchando y repitiendo. El punto es, hasta poder descargar el audio si no tienes acceso a internet todo el tiempo. Se lo descargas en el teléfono, imprimes esto o lo reescribís si querés y empezás a repetir frase por frase. No entendí, me voy de regreso. Were you invited to Mary's party this weekend? Were you invited to Mary's party this weekend? Ellos hasta entonan y por eso me gusta esta página. Y tenés 300 audios. Entonces, de nuevo, importante. A mí no me interesa lo que aquí dice en español. Eso ya lo sé, ya sé español. Eso lo voy a dejar por último. Aquí voy a atacar. Ok. Estructura. Voy a atacar listening. Escucha. Ya. Y por último, comprehension. Poco a poco puedo ir descifrando qué es lo que dice. Yes, I was. Why do you ask? Ya. Entonces, esas dos cositas. Sí, porque lo de escucha me cuesta también. Sí, pero es por lo mismo. Tú no trabajas en un lugar donde todo el mundo habla inglés, como Albi, por ejemplo. ¿No tienes algún familiar que hable inglés? Tampoco. Entonces. No, mi sobrinita, pero de vez en cuando me escribe. Yo a los 16 tenía una prima que tenía como 8 años. ¿Y cómo ella me ponía a hablar? Con tal de armar conversación con alguien y dejar hablar solo, créeme. Pero sirve mucho. Ahora, interesantísimo. Después de practicar esto unas 5 o 10 veces, ¿cuántas veces creas? O que ya digas, no, pero ya me lo puedo. Entonces, te grabas leyendo todo esto en el ritmo más adecuado que puedas. De ser posible que te dure 40 segundos, como el audio original. Y después de haber grabado, le das play al teléfono y le das play a este al mismo tiempo. ¿Ya?
y eso te va a permitir en ambos oídos las dos audios y vas a ir comparando y vas a decir, uy, dije mal esto, uy, dije mal esto, o sea, tener la lectura enfrente y te vas a ir autocorrigiendo, ¿ya? Vas a llegar a un nivel que yo así aprendí, o sea, te vas a llegar a autocorregir tú solo. Eso sirve muchísimo, muchísimo. ¿Ok? Sí, mañana lo voy a poner en práctica porque sí lo necesito. Ahorita, ahorita, ¿para qué mañana? No, mentira. Anda, descansa. Solo asegúrate de encontrar la página y si tienes alguna otra pregunta o te cuesta algo, avísame, escríbeme. Yo te doy con mucho gusto, estoy para ayudarte. ¿Veis? Ánimo. Sí, en la práctica estoy buscando a alguien porque eso es lo que más necesito ahorita. Podemos también, si tú quieres, me envías un audio, hacerte una pregunta tú sola. Así como las comunes, ¿verdad? What do you do? What do you do every day? Sala, en 30 segundos, no más de 30 segundos. Y me envías el audio por WhatsApp. Yo lo voy a escuchar y te voy a enviar el feedback escrito, así como, mira, te voy a enviar la pronunciación, así como en la clase, tal palabra, así. Eso también puede ayudar, ¿ok? Cuando te acordé, ay, voy a estudiar inglés. todos los días, un ratito, ¿ok? Cuando comenzó la cuarentena, compré un cuaderno, compré un montón de cosas y a mitad ya me quedé. Es que así somos, pero no te preocupes, échale ganas, optimismo ante todo y suerte, ojalá que sea mejor tu papi, ¿ok? Gracias, teacher. A la orden. Buenas sale. Noches. Noches. Ya es hora. Thank you.